Abriendo Caminos es una de las organizaciones sociales de Trujillo que viene por años impulsando la protección y mejoras en la vida de las personas con habilidades diferentes. Sin embargo, una de sus dirigentes, Bexi Portilla, aseguró que tras varios años de lucha, es tiempo que todas las iniciativas dejen de pedir y que su reclamo sea de exigencia. Todo por el cumplimiento de las normativas que los favorece. Pues ya no, o sea, ya pedimos bastante, ya yo también creo a veces... Tienen razón ellos, ya es momento de exigir ya. Ahorita ya las personas con discapacidad estamos exigiendo respeto, porque ya hemos pedido mucho respeto y el respeto no se tiene por qué estar pidiendo. Y las normas ya están dadas, en todo caso se requiere ya la exigencia de aplicar esas sanciones. Por supuesto, ya es momento de aplicar las sanciones. Lo que se busca es que el Estado pueda ser drástico en el cumplimiento de la cuota laboral de personas con habilidades diferentes dentro de las empresas y la instalación de rampas y espacios de acceso en instituciones públicas y privadas. Una actividad con CONADIS para ver cómo sancionamos a las empresas y Estado que no cumple con la cuota laboral, con el acceso, con la accesibilidad. ¿Cómo puede desarrollarse una persona con discapacidad en silla de ruedas en una oficina si esta oficina es angosta? ¿No? Entonces, tiene que tener accesibilidad para todos. Entonces, para que esa persona se sienta pues bien. Por ello, la asociación está coordinando con CONADIS para la realización de eventos que buscan concientizar a la población y a las autoridades para el verdadero cumplimiento de las normas que los protegen. Ellos no son diferentes a nosotros y merecen las mismas oportunidades.